Sí, así es. La Dirección de Narcocriminalidad dispuso de un operativo simultáneo consistente en tres allanamientos llevados a cabo en la ciudad de San Carlos Sur y Centro. ¿Con qué resultados? Bueno, los resultados han sido satisfactorios, era lo que esperábamos. Es una investigación que comienza alrededor de. Se inició hace 6 meses por la Brigada Antinarcóticos de la Ciudad de Esperanza, con asiento en la Ciudad de Esperanza, donde pudo detectar la existencia de estos puntos de ventas de lo que es material de estupefaciente, diríamos una venta al narcomenudeo. Es decir, que ustedes donde fueron a allanar era porque había gente que se dedicaba a la venta de drogas. Exactamente, eran los llamados puntos de venta, los cuales utilizaban distintos tipos de artilugios para poder hacerlo de una forma muy, muy simulada y oculta, ¿no? Ya que estaban evidenciando una infracción a la Ley Nacional 23.737, que es la Ley de Drogas. ¿Y qué lograron secuestrar en cada uno de estos domicilios? Bueno, en los tres domicilios se pudo secuestrar droga ilegal, como es la cocaína y la marihuana. Gran cantidad de dinero, vehículos, tenemos dos automóviles secuestrados. Después elementos que, ¿no es cierto?, hacen interés a la causa, como ser celulares, con los cuales estas personas, las cuales tienen una vinculación comercial entre ellas. En esta ilegalidad se contactaban con los celulares, por ese motivo se los secuestraron. Y hay otros elementos más que bueno, son útiles para poder demostrar este comercio. Claro, ¿qué cantidad de cocaína y marihuana secuestraron? La droga que se secuestró ya estaba preparada, ya estaba fraccionada para la venta en cápsulas. Estamos hablando aproximadamente entre los tres domicilios 100 cápsulas de cocaína y marihuana. El peso de la cocaína en su totalidad, no lo estoy diciendo por domicilio, pero de 92 gramos. En 92 gramos de cocaína. Sí, y en lo que es marihuana, más de medio kilo de marihuana. Y ahora estas personas detenidas, ¿son de aquí de San Carlos? Bueno, son una de San Carlos Centro y las otras dos, perdón, dos personas de San Carlos Centro y una persona de San Carlos Sur. Son oriundos de ahí de la ciudad. ¿Tenían antecedentes estas personas? No, no, antecedentes No por la tenían. ley de drogas no contaban, así que es su primera vez y bueno, no sé si contaba con, no tengo hasta ahora los informes correspondientes respecto a otros delitos que hayan podido cometer. Claro. ¿Están detenidos estas personas todavía? Estas personas están detenidas, van a ser atendidas por el juzgado que interviene en la causa, que es el juzgado federal número uno a cargo del doctor Reinaldo Rodríguez. Del doctor Reinaldo Rodríguez. Y la investigación fue iniciada por la fiscalía número uno a cargo del doctor O'Neill. Doctor, perdón, O'Neill. O'Neill. Bien, es el fiscal que entiende la causa. El fiscal que sí, que juntamente con la brigada realizaron esta investigación. Bien, y el doctor Rodríguez es el juez de la causa. El doctor Rodríguez es el juez. Bien. Ante esta situación, digo, de hallazgo de drogas, de vehículos, de celulares que comprobarían la venta, ¿ustedes ya lo dan como un hecho que se vendía droga? Digo, porque ustedes lo manifiestan así. Por supuesto, esta investigación, como le dije al principio, hace 6 meses que las brigadas vienen llevando a cabo ciertas diligencias investigativas y recopilación de información y de pruebas. Esto en el día de la fecha, perdón, en anoche fue contundente, ¿no? La detención ya probado el ilícito. Y le aclaro otra cosa. El procedimiento, uno de los procedimientos llevado a cabo, fue solicitado por el juez con un corte previo. O sea, esto significa
con una observación y una comprobación de que en uno de los domicilios se estaba llevando a cabo la venta de estupefacientes. Cuando se observó y se probó esa maniobra, inmediatamente se procedieron a hacer los allanamientos. Claro, claro. Es decir, estaban a la expectativa de cuando se realice la transacción comercial. Exactamente, exactamente. Claro. ¿Y la venta se daba en San Carlos o se daba en toda la zona? Esta investigación particularmente es en la ciudad de San Carlos. Claro. No quita o no quiere decir que las brigadas estén investigando toda la zona, diríamos, con otras investigaciones, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Y cuál es el tiempo que le pueden caber de prisión a estas personas por este tipo de acciones? Y eso ya escapa de mí un poco, eso es una decisión exclusivamente del juez, es un estudio legal que debe llevar a cabo con todos los elementos probatorios, pero para tirarle 6 años aproximadamente o más, entre 4 y 6 años que puede ser de prisión. Más que nada, ellos si son no son reincidentes, puede llegar a ser esa cantidad de años. Pero es una observación mía, no quiere decir que pueda. Sí, está bien.